Muy buenas amigos, aquí estamos desde nuestro canal de Twitch, www.twitch.tv/slash partidasinmortales, desde chess.com, la página de ajedrez más grande del mundo, la más importante de todas, para poder transmitir lo que será este evento, este match entre nuestro club Partidas Inmortales y en YouTube, que tiene ya 1100. Más de 1100 miembros contra un importante equipo, un importante club aquí en Chess.com como lo es el Team México. He dejado aquí en nuestro club el enlace del evento para que puedan acceder. Vamos a cerrar algunas ventanas acá. Y aquí ya pueden ustedes apreciar que el evento empieza en apenas 8 minutos. Y ambos equipos ya han dispuesto a sus jugadores. Esto se ordena por, por el elo que tiene cada jugador. Siendo el mejor rankeado. El primer tablero. Tenemos un montón de jugadores inscritos. El Team México ha juntado a la cantidad de jugadores que ha podido. La verdad, no sé cuántos habrán inscrito. Nosotros tenemos muchísimos más en el listado. Hacia abajo. Increíble la convocatoria que tiene nuestro club. Fantástico. Bueno, quizás muchos de nuestros eh, miembros del club no van a poder jugar porque simplemente no está eh, la cantidad de jugadores indicados por el Team México. Aún así, han traído bastantes, bastantes jugadores, más de 20. Y entonces estamos a la espera de lo que acontezca. En este match, saludando a Chess2017123 en el chat de Twitch, a Kevin Leon, a Finboard, a Lionel Hoods, el abogado corrupto de los Simpsons, que también está ahí en el chat, saludándonos. Viene solamente de hincha, dice de fanático, no a jugar. Ezequiel Galván también nos saluda. Y Over the Top también, bueno, se une a Lionel Hoods y nos comenta que va solamente a mirar va a apoyar. Damián Moreno nos saluda también usuario 36 igualmente. Tenemos 75 espectadores en la transmisión y a ti que nos estás viendo desde chess.com/tv, pásate a nuestro canal. Aquí está la verdadera diversión en el chat, disfrutando de lo que va a ser un evento en la página de ajedrez más importante del mundo chess.com y la más grande también, por supuesto. Así es que aquí estamos a la espera de qué es lo que va a pasar contra el Team México en nuestro segundo eh, match en modalidad de clubes. El primero lo jugamos contra el club del maestro internacional Julio Leonardo Boudi. Y logramos un triunfo importante. Y ahora bueno, más que el resultado, la idea es poder disfrutar y compartir, hacer nuevos amigos con la gente de México, un país que tuve la oportunidad de conocer. Hace menos de un año viajé, anduve por esos lados dos semanas y realmente me enamoré de esas tierras, de su comida, de su música. Y bueno, en general es un tremendo país, totalmente recomendable para visitar. Bueno, Chesnov también en el chat de Twitch nos dice que el Sigma. Eh... <laughs> Tomás Chihuay dice que si esto fuera fútbol, él sería Mbappé. Bueno, el tema de los tramposos está ya en la mira, ¿eh? Va a haber novedades próximamente, estimado. El banquito de Armando nos dice la hinchada de partidas inmortales presente. Ese quien Galván, dice, soy, soy el alumno 123 que, y acaba de creer, crear esa cuenta. El eh, SET21 me pregunta y me dice, Sico, pásame el link, por favor. El link. Hmm. Déjame ver, a ver. Pero está en el club, ¿eh? Si está en el club, debieron de eh, acceder desde ahí, ¿eh? Pero bueno, lo comparto. Casarro. Casarro, <laughs> desde España, nos dice, si él fuese futbolista, sería el eterno suplente. Bueno, Alexio M11 es ahora seguidor de nuestro canal de Twitch. Bienvenido. Así que, bueno, les presento. Para los que no la vieron la vez anterior, este va a ser nuestro, nuestra pantalla eh, respecto a eh, cuando nos focalicemos en una partida en concreto. Para no caer en la dispersión, ¿no? Para concentrarnos en lo que estamos viendo en el tablero. Bueno, chicos, el, el match empieza en 4 minutos. Así es que yo largo la propuesta. Para la gente ahí en el chat de Twitch. En relación a qué partida. A qué jugador. A qué tablero. Eh, seleccionamos para poder ver en la primera partida. Estos son dos partidas. Es un evento que dura muy poco. Y yo quiero que ahí la gente en el Twitch se manifieste y digan a qué jugador seguimos. Apenas empiece esto: a Adarnes, a Profesor de Ajedrez, Geo Chess, al Facu, a Tuto Crazy, Wenceslao Rojito. Ustedes digan por favor. Ahí está Damián Abela, importante jugador argentino de nuestro club. Así que bueno, bienvenido a Benja Sando, nuevo seguidor de nuestro canal de Twitch. Ahí está Geo Chess en el chat. La gente está pidiendo a Darkness por ahora. Geo Chess eh, es otro que están pidiendo. <laughs> Finboard pregunta a quién. ¿A qué psicólogo irían si necesitan a ir? ¿A psicoajedreo o che su madre? Recordar que tanto yo como che su madre somos psicólogos de profesión. Bueno, la gente pide al FACU, ¿eh? Se lo merece por lo de la final. Al FACU, al FACU. Al FACU. Va ganando el FACU como para ir sintonizando esa partida en concreto. Guti Lolo nos saluda desde Argentina y dice que está en. Mi equipo fantástico Guti Lolo. Recuerden, chicos, que además el próximo domingo, en 7 días más, tenemos nuestro torneo de suscriptores válido por una suscripción diamante cortesía de chess.com. Eh, los tres primeros lugares. Los tres jugadores que logren podio obtendrán suscripciones diamantes. Recordar que el Facu es el último campeón de nuestros torneos suscriptores y el anterior campeón a Facu fue Profesor de ajedrez de España, Facu de Uruguay. Para la gente que se está sumando a nuestra transmisión y aún no conoce a nuestros amigos, bueno, nuevamente dale a seguir a nuestro canal de Twitch si nos estás mirando desde chess.com/tv o si estás incluso en esta transmisión pero no te has hecho seguidor de nuestro canal. Estamos siendo 140 espectadores, fantástico. Y a ver si llegamos a los 600 seguidores, ¿eh? Ezequiel Galván, lo que pasa es que yo ahora voy a transmitir. Yo no estoy jugando el match con México porque voy a transmitir este evento. Molina Chuk se ha hecho seguidor de nuestro canal de Twitch, bienvenido. A Darnes, está pidiendo la gente, está entre el Facu y a Darnes, a quien transmitimos. Podemos transmitir una partida de un jugador y a la siguiente, en la revancha, podemos transmitir otra, ¿no? Ok, aquí esto puede estar empezando en cualquier minuto. Empiezan un minuto, Arley ha llegado y ha desplazado al segundo tablero a Darnes. Arley es entonces nuestro primer tablero que la gente se manifieste y nos comente qué partida seguir. Rápido. Muy bien, Syntax dice que es boliviano y eh, le va al equipo. Chesnov dice a Darnes les dará a todos. Que Billion pide a Arley, a su compatriota colombiano. Arley está pidiendo a la gente. Esto empieza en menos de un minuto, entonces nos vamos con Arley, que es el primer tablero. Y luego podemos ir viendo, si es que Arley termina antes, el poder ir visualizando otras partidas. Nos vamos entonces. Con la partida, y nos vamos a concentrar en Arley, que con piezas negras enfrenta al primer tablero de México, Breniak, y su tiempo ya empieza a correr. Esperemos que el jugador mexicano no haya ido a hacer un depósito a largo plazo al baño a liberar a Willy y que esté ahí, porque no es la idea que Arley gane por tiempo, sino que se dé una partida interesante y ya ha abierto con peón E4, apertura peón de rey, y creo que Arley juega francesa, tal cual, E6. Y ya estamos, ¿eh? Ártico Smart nos dice desde el chat: por Elo, el mejor es Arley. Por juego es profesor de ajedrez. Y por ajedrez a Adarnes. La gente se ríe con lo que acabo de decir del depósito. Es a largo plazo, a corto plazo, e ir a orinar, ¿no? Bueno, vamos a la partida. Estamos viendo la variante del cambio en la francesa. Y. Breniak no quiere complicaciones. Y está jugando abierto. Aquí imagino yo que justamente al file 6 vamos a poner el termómetro para que la gente vaya visualizando lo que va pasando en el tablero y, y cómo va la situación, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. Desde nuestro canal de Twitch. Y también desde chess.com tv. Apareciendo para todo el mundo ajedrezístico. En esta transmisión. Vamos, Arley, tú puedes. Esto es a ritmo 5 minutos más 2 segundos de incremento. Así que no se aceleren, muchachos. Tienen tiempo para pensar y meditar en, en jugadas mucho más eh, acertadas, más correctas. Está súper vivo el chat en Twitch. Bueno, Chess me pregunta, psico, ¿por qué siempre estás en 2000 de Elo? ¿Te estancas o qué? Buena pregunta. De, de verdad, muy acertada. Bueno, estoy siempre en los 2000 de Elo porque no me he dedicado a entrenar. Entre que hago los videos, entre que practico mi oficio que es psicólogo, y además hago los directos, no me doy el tiempo para entrenar. Pero creo que 2000 de Elo es bastante buen nivel. Sobre la media al menos. Y. Y nada, hay que volver a los 2300 online que llego a tener en algún momento. Eh, un en lo real de 2100, por ahí es la idea. Es la idea, y por qué no seguir progresando? Yo cuando entreno me, me pego una progresada bastante importante. Así que tener 2000 de él, yo encuentro que es bastante, bastante bueno. ¿eh? No, nunca estudié con Pedro Donoso. De, de hecho, nunca entrené con ningún profesor. Yo soy autodidacta, estimado Molina Chuk. <laughs> Cazarro nos dice: Claro, que el rival ahí de Arley al comienzo. Eh, bueno, Capoblanco ahora seguidor. Bueno, no, Cazarro nos dice que el rival actual de Arley demoró porque hizo un depósito a largo plazo con mucho flujo de caja. <laughs> wow, Tomachi way nos dice que si tuviera tres puntos más podría estar jugando. Che, su madre, dice. Profesor de ajedrez tiene que ganar. Yo creo que tienen que ganar varios en nuestro equipo. Um, uy, aquí el rival de Arle le está tocando todo, eh. Pero. Una posición controlada, ¿no? Una posición controlada no pasa nada. Tenemos 143 espectadores. Si estás por primera vez viendo esta transmisión desde chess.com, pásate para nuestro canal aquí en. en Twitch. Y dale a seguir, estamos creciendo con todo. Tenemos un canal de YouTube también bastante importante, con más de 27.000 suscriptores, donde exhibimos las mejores partidas de la historia, además de realizar estos divertidísimos directos jugando con nuestros suscriptores. Bueno, vayamos a la partida, ¿eh? mucha cháchara. No, no tengo el ofi de Molina Chuk lo que pasa es que nunca he tratado de sacar tampoco. Siempre he visto el ajedrez como más como una afición. Que por el lado competitivo. Pero algún día podría, ¿eh? Si me pongo a entrenar, a repasar líneas, a jugar sólido la apertura. Porque si te has fijado, yo cuando juego en los directos, juego aperturas como más creativas. No, no, no entro en las cosas teóricas y juego de todo. Como que el talento en el medio juego se imponga por sobre. Eh, teorías de aperturas y, y cosas así tan, tan elaboradas. Por eso me gusta también el ajedrez 960. Creo que eso es puro talento, es pura creatividad. Bueno, Molina nos dice impecable transmisión psico. Gracias por todo el material. Bueno, saludos a Uriel, que se acaba de hacer seguidor. <laughs> Tomás Chihuay dice que si algún jugador se lesiona podría eh, jugar él. Yo creo que por supuesto. Ahí está. Es un, es un suplente de lujo eh, Tomás Chihuay. Es como cuando en el Real Madrid entra Isco o entra... Bueno, Gareth Bale deberá ser siempre titular, pero como está le lesionado... Pero como ese calibre Tomás Chihuay, ¿eh? un joven de mucho futuro. Al, nivel de Al rival de Alejandro se le fue el wifi del vecino. Uy, que estoy concentrado en esta partida, estimado. Y no sé qué diablos está pasando en los otros matches. Por ejemplo, profesor de ajedrez, estoy viendo en otra pantalla que ya ganó su partida. Mientras Adán, Geo Chess, el Facu, hay un montón que están jugando. Pero Wenceslao, Rojito, Hernstein, Damián Abel, de verdad, ya ganó. Ya ganaron. Fausto Chess perdió una partida, pero ganó otra. Va demasiado rápido esto. Pero estamos ganando hasta ahora, para que la gente lo vea, voy a ampliar la imagen. 17 a 6. 17 a 6. Ahí ustedes pueden ver en el marcador. Eh, vamos ganando con relativa facilidad hasta ahora. No hay que cantar victoria. Pero nos está yendo bien. Bastante bien. Estamos armando este club bastante poderoso. El cual es Partidas Inmortales y un YouTube. Si estás ahí por primera vez viendo esta transmisión, no dudes en unirte a nuestro club, porque no solamente serás parte de nuestro equipo, sino que además podrás jugar los torneos de suscriptores que contamos con el patrocinio de chess.com, el cual nos brinda eh, suscripciones diamantes para los tres primeros lugares de cada torneo. Así que no dudes en participar y en hacerte miembro de nuestro club. Así como también hazte este seguidor de nuestro canal de Twitch. Súper fácil, es rápido, sencillo, gratis. Solamente necesitas una cuenta de correo electrónico y ya podrás hacerte seguidor de nuestro canal de Twitch. Rojito dice que ganó sin jugar, lamentablemente. Ah, ganamos por goleada, dijo Alejo Per. Por supuesto, si somos como el Barcelona, dice la gente, ¿no? Algo así somos. Bueno, vamos a um, volver a la pantalla, porque esta partida está bastante, bastante igualada. Se la están poniendo difícil a Arley, pero nuestro amigo colombiano, primer tablero del equipo, está. Uy, aquí qué pasó. Ah, entiendo. Entiendo. Peón de 5 era muy tóxico poder comérselo. Y bueno, ¿qué pasó acá? No sea que tiene tablas. Bueno, las blancas ahí van. Intentando estar en una posición más activa. Porque. ¡Oh! Perdió una pieza Harley. Perdió una pieza y ahora el rival va a buscar simplificar absolutamente todo. Lamentablemente, nuestro amigo. Eh, está en una posición compleja. Aunque la. La diferencia. ¡Uy! Se comió un mate. Se comió un mate, Arley. Qué dolor. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a, a sintonizar otra partida. Bueno, Adarnes también ganó, ¿eh? Adarnes también ganó. Y podríamos sintonizar. Bueno, podría ser Adarnes o el Facu. Vamos con Adarnes. Y. Bueno, nos vamos a concentrar en el tablero. Y tenemos que. Bueno, se jugó un ataque Tromposki Las blancas están algo mejor según el evaluador. Estamos viendo nuestro segundo tablero. Ah, Casarro dice que no somos como el Barcelona porque no evadimos impuestos. ¿Qué sabes tú? Ah, no, pero. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. No por nada el, el primer tablero de México tiene sobre los. 2000 de elo El caballo de Adán en A6 lo veo muy descolocado Cero aporte Totalmente Tiene que meterlo al juego Si no se le complica esto Tiene la pareja de alfiles En una posición que Tampoco lo suficientemente abierta Un alfil de casillas oscuras Que está chocando con todo el tablero Porque toda la estructura de peones De El mexicano Está bueno ubicada en casillas oscuras No, no es que sea CM, sale con rojo el título de Tomás Chihuahua. Él, su nickname es con CM. Bueno, aquí Adarnes piensa, aprovechando que esto es con tiempo. Bueno, Aquí el evaluador le da ventaja importante a las blancas. Ahora, Adarnes ganó la primera partida y aquí está en la segunda con las piezas negras. Ese chico de 7 años tiene 1500. Veamos cuánto puede llegar a jugar, ¿eh? Veamos, veamos. De ahí me manda... <laughs> y yo no tengo nada, weón, dice Tomás Chihuay. Geoches ganó. ¿Ganaste la primera o las dos, Geoches? Tomás Chihuay, a ver si me das el nombre de ese niño, ¿eh? Me interesó el tema. Me ha interesado el tema. tiene que traer ese caballo al juego a Darnes o si no un caballo lateralizado bueno, probablemente hizo ese F5 porque le molestaban saltos de caballo a E4 Geochess ganó las dos Wenceslao Norona también ganó las dos Rojito igualmente, Hernstein, Damian Abel, ganó una. El Guti Lolo de Argentina también está jugando. El marcador hasta el momento, el global, es 38 para partidas inmortales, 19 para el Team México. Chessnob dice que a Darnes le están dando un Chessumadrazo. No, pero no hay problemas de tiempo Chess porque... Mmm, a Darnes entiende de que hay... De que hay incremento. Ahora, no es posible B5 porque vendría Torre por C6, ¿no? Entonces... Tiene que ser algo al respecto a Danes. Entiende que tiene incremento, así que por eso se toma el tiempo. Por eso les decía yo: no hay apuro. Después haces un montón de jugadas rápidas y ya, en parejas. <laughs> Lionel Hoods dice que yo soy Mufasa, es decir, soy Mufa. Partida que miro, la perdemos. problema aquí que yo veo, bueno no la está viendo parece pero es que las blancas en algún momento se van a meter en séptima y eso es un problema eso es un problema la torre en b8, súper pasiva y por eso la evaluación lo pone peor a Darnes bueno, él intenta meterse en la partida. De a poquito lo podría ir logrando. Uno de los jugadores más fuertes que tenemos, a Darness. Bueno, les voy a mostrar un, un momento la pantalla completa. Y ahí ustedes van a ver que vamos 46 a 19 ganando este match. ¿Y ahora qué hacer? El peón de B5 es realmente molesto. En algún momento te van a hacer D5. Y se te meten en séptima. Nelgar87 es ahora seguidor. Saludos. De ahí veo el nombre que debe estar muy arriba. Over the top dice que todos fuimos mufa alguna vez. No se acaba el tiempo porque hay incremento. No se acaba el tiempo porque hay incremento. Eh, Adarnes debe saber esto. Pero la posición es compleja. Creo que algo hizo mal en la apertura. Bueno, profesor de ajedrez ganó las dos, ¿eh? Y Arley ganó la otra. Muy bien, Arley. El Facu ganó las dos. lado Tenemos un equipazo, ¿eh? Y eso que los maestros titulados aún no juegan. Bueno, volvamos con la pantalla en concreto. Muy bien. Tienen mala Adarnes dicen. El abuelo de Adarnes está con el alfil, con el wifi del vecino. <laughs> es el suegro. <laughs> ah, muy bien. Sabes por qué nadie le creía al padre de Simba. Dice Casarro porque era muy falsa. partida complejísima para Adarnes. Y aquí qué hacer porque está complejísima la situación, problemas de tiempo, problemas de posición y cómo defiende ese peón. Ahora es indefendible. A ver qué buscará realizar acá, activar su caballo, pero tiene un peón pasado en d4 el blanco. Mm, buena jugada. Bueno, probablemente el plan es llevar el caballo f3 con jaque y luego a d2. Ah, pero el rival lo ha entendido, tiene que hacer torre b2. Uf, bueno. Era, pero yo prefería torre b2, evita el cambio de torres. Y amenazabas en en f2. Uf, le han tocado. Y ahora qué? Una posición con peón de menos, complejísimo. Y ahora cómo progresas? A darme jugando al toque, a jugando al toque. Y siempre pendiente de su peón de g6, lo va a hackear y probablemente no lo va a dejar salir. Y ahora la mete torre c2 y tiene que evitar ese cambio y aprovecha de mejorar su rey y ver si el rival por ahí se equivoca. Oh, se le van a meter ahí y ahora puede progresar justamente con un d5. No, pero ahora viene esa. Uf. Dolor. Dolor. No, mal. Porque ahora te van a comer en G6. Y se te cayó toda la posición. A menos que... Ah, está difícil. Se le va a caer todo. Rey por F5, Rey por E4 y ya. Adarner no está en su mejor nivel. Hace bastante que viene ahí en baja, pero bueno, es cosa de que se motive nuevamente en el ajedrez para subir el nivel. Esto me está doliendo a mí, dice Chesnov. Va a tener que mejorar muchísimo a darne si quiere tener chance en el torneo de suscriptores. Aquí ya está perdido ya. ¿Qué se puede hacer acá? Nada. Juan Carlos Mufardi aquí con ustedes, <laughs> bufando a cada uno de los jugadores que me pongo a mirar. El miedo de estar con el suegro puede ser. Claro, ahí la gente dice que Alejandro Pet que a Darnes deje el Lord Mobile. Creo que eso le está haciendo mal. Tiene que dedicarse al chess, su oh madre. Aquí está aplicando Che Sumar, está totalmente perdido. Está totalmente perdido a Darnes. Y es cuestión de tiempo para que lo revienten. Y bueno, y aquí ya. no se puede mm, progresar para el negro absolutamente nada pero Adane intenta intenta provocar el error del rival creo yo te van a hacer g6 o e6 y ya Ahí se acabó la partida ya. Bueno, la gente está mirando acá, ¿eh? los pronosticadores en pantalla y bueno, ahí abandonó a Darnes, lamentablemente perdió la partida, ganó la otra y parece que se acabaron todas las partidas, hay una que está en juego y esa la vamos a ir a ver donde nuestro amigo FJFS96 del Ecuador está contra Jurista76 del Team México con Buenas chances de ganar. Había perdido la primera, por lo que veo. Está 1-0. Esta cosa. Las cámaras pusieron nerviosas. No, no se pone nervioso. Un jugador con experiencia. Está bajo de forma. No ha entrenado nomás. No entrenado. Y eso obviamente influye en el, en la, en el nivel de juego. Bueno, si estás ahí. En chess.com viendo esta transmisión, por supuesto, anímate a ser parte de nuestra comunidad en Twitch y únete a nosotros y disfruta de esta de esta y muchas más transmisiones. Esperemos que no lo ahogue aquí. FJFS por supuesto, también pueden darle a seguir a nuestro canal de YouTube. A suscribirse, más bien, a nuestro canal de YouTube. Hay que decirle a Danes que deje el Lord Mobile. Tienes razón, Alejandro Per. Eso lo consume. Eso lo consume. Así que. Bueno, aquí está viendo cómo no lo ahoga, ¿eh? Bueno, muy bien, mate por parte de nuestro amigo ecuatoriano. Y finalmente hemos ganado el match por un marcador bastante expresivo de 58 a 22. Agradecer, por supuesto, a los jugadores, así como a aquellos que estuvieron apoyando ahí fielmente, aunque no lograron jugar. Y bueno, un triunfo importante para nuestro equipo. Y creo que nos estamos constituyendo en un equipo bastante poderoso. Y, y ahora tendría que venir un match contra Argentina Live Chess. Y ese rival sí que va a ser de grueso calibre. Ese, ese, ese match se está concertando. Argentina Live Chess derrotó también con cierta facilidad al Team México. Así que ojo, porque con ese match es imposible poder relajarse. Agradecer al Team México por su buena onda, por la disposición, por la calidad de sus jugadores y por la responsabilidad que presentaron estos para poder eh, estar en este match. Uh, bueno, entonces vamos a poner acá la pantalla completa y um, finalizar la transmisión invitándote. A nuestro canal de YouTube. Lo que está. Eh, el cual ya tiene 27.461 suscriptores. Por supuesto, suscríbete. Y además activa la campana. Y únete a nuestra gran comunidad ajedrecística de Hispanoamérica. Un saludo grande. Si estás nuevamente por primera vez ahí en la transmisión, dale a seguir a nuestro canal de Twitch. Para que vayamos creciendo día a día y no se olviden, el próximo domingo, torneo de suscriptores también desde Twitch y por supuesto jugándose en chess.com. Un abrazo grande y se cuidan todos. Chao, chao. Ah, y la gente que pregunta, por supuesto, un directo puede ser ahora mismo, en un rato más, mañana. Siempre todos ahí atento a los directos.